Muy buenos días, siendo las 8:33 de la mañana, iniciamos nuestra Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativá, con el llamado lista y verificación de quórum de la Comisión. Buenos días, ediles y edilesas, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de hoy, sábado 20 de abril del 2024. Registro presencia de ediles y edilesas de la Comisión: Edil, Edilesa Natalia Guarnizo Edil Pedro Ernesto Amaya Lemos, Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. El Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico presente hoy 20 de abril de 2024 en la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Junta Administradora Local de Engativas saludando a la ciudadanía engativeña que nos seguirá en las redes para su control social a la Junta Administradora Local en su conjunto, a usted señora secretaria. Informo, Honorable Edil, que no tenemos aún quórum para la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Mientras tanto, registro presencia de Ediles y Edilesas de otras comisiones. Edil José Cornelio Hernández. Marce, Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para las personas que nos siguen las redes sociales. Cordial saludo hoy, 20 sábado 20 de abril del 2024, en sesión de la Comisión. De salud, bienestar y medio ambiente, eh, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. El Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy sábado 20 de abril de 2024 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias. El saludo especial fraterno a toda la comunidad gatineña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Ediles Salinas, Marina Pisonarias, Marce. Buenos días, un saludo especial a ustedes compañeros ediles y ediles, no hay edilesas, compañeros ediles, un saludo especial a la comunidad que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales. Hoy sábado 20 de abril del 2024, saludando también al, al Consejo Local de Sabios y Sabias, que los vi por allí. Eh, saludando a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, Lina Pinzonarias, Partido Mira Presente. Honorable Edil, llamada lista completa, reitero que no tenemos todavía quórum para la sesión de la comisión. Eh, declaramos un receso de unos 10 minutos mientras llegan los miembros de la comisión. levantamos el receso, registramos presencia de Iles, por favor, de la convención y le entrego la presidencia a la Iglesia Natalia Guarnizo. Registro la presencia de la Iglesia Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Marcela, para ti, para todos los presentes en el, en el recinto, para la comunidad que nos acompaña el día de hoy acá y en las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes presente. Re, eh, confirmo, honorable presidenta, que hemos completado quórum para la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente y registro la presencia de débiles y edilesas de otras comisiones. Ilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Estoy desde las 8 y 35 acá. Hasta ahora me llaman a lista porque, porque yo no sé qué pasa con esta halla de este periodo. Presente Ana Elsa Torres. Edil Fabián Mauricio Peña Sedán. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles, edilesas, a ti Marcela, a nuestras personas mayores que hacen presencia en el recinto para la sesión del día de hoy, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente. Gracias. Y de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días para todos. Acá presentes en, la, en el recinto. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Informar el presidente llamado a lista completa. Muchas gracias, Marcela. Siguiente punto. Por favor, leer el orden del día para someterlo a aprobación. Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente del sábado 20 de abril del 2024. Orden del día: primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal: recomendaciones del Consejo Local de Sabios y Sabias de Engativa al programa de gobierno del alcalde mayor Carlos Fernando Galampachón. Está convocada para el día de hoy el Consejo Local de Sabios y Sabias de Engativa. Quinto, proposiciones y varios. Es el orden del día honorable, presidente. Leído el orden del día, lo sometemos a consideración por los ediles de la comisión. Por favor, los que estén de acuerdo, levantar la mano. Aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos erradicado 341, 350 y 351 enviado por la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá Renovo con las presentaciones que se realizaron en la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del viernes 19 de abril del 2024 radicado 342 la, enviado por la Secretaría Distrital de Hábitat con la presentación también realizada en la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del viernes 19 de abril del 2024 radicado número 352 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Reunión, avance, contrato de obra, renovación, redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios Boyacá y Real, fase 2 erradicado número 354 enviado por la subdirección local de integración social con la solicitud de apoyo y acompañamiento en el Día de la Niñez que se realizará el día 23 de abril del 2024 de 9 de la mañana a 11 de la mañana sitio por confirmar esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación y es toda la correspondencia del día de hoy honorable presidente muchas gracias marcela No habiendo uso de la palabra, siguiente punto. Cuarto tema principal, recomendaciones del Consejo Local de Sabios y Sabias negativa al programa de gobierno del alcalde mayor Carlos Fernando Galán Pachón, que se convocó al Consejo Local de Sabios y Sabias y eh, nos confirmaron que nos acompañan en sesión María Lourdes Torres, la señora Miriam Tobar, la señora Doris María Duarte y el señor Luis Florindo González. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Invitamos al Consejo Local de Sabios y Sabias para que por favor nos acompañen y puedan hacer sus, sus pronunciamientos. Antes registro la plaza de María Camila Bonilla Guerrero. Buenos días, gracias Marce. Buenos días para todos, buenos días a todos los que nos acompañan el día claro. de hoy en el recinto Camila Bonilla Pacto Histórico Presente. Vamos a darle el uso de, de la palabra, por favor, para efectos de acta. Cada uno cuando vaya a hacer la intervención, se presenta, dice su nombre y hace la intervención al lugar. Muchas gracias. ¿Es que no Antes de iniciar eh, la sesión, el, el, el motivo por el cual realizamos esta sesión el día de hoy es para que el Consejo Local de Sabios y Sabias nos pueda hacer las apreciaciones que considere pertinentes para el tema del de, plan de desarrollo local y distrital para tener en cuenta sus consideraciones. Muchas gracias, tiene el uso de la palabra. muy buenos días para todos eh, mi nombre es Luis Florindo González soy del Consejo de Sabias y Sabias, soy el coordinador de ética y conciliación pues para nosotros es preocupante pues ya habíamos pasado un documento para el señor alcalde pero en vista de tanto inconveniente que se está presentando yo voy a hablar sobre el asunto de salud. Es inquietante que el adulto mayor hoy en día no es reconocido como adulto mayor. Anteriormente, la atención era prioritaria para ellos o para nosotros, porque me incluyo, ¿no? Yo pertenezco, mi salud me la tiende a compensar. A partir del primero de abril. Nos colocaron pico y placa en la cédula para la atención. O sea, estamos generando el pico y placa para todo. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces ya no nos atienden, por ejemplo, el caso mío, que soy impar. Me atienden lunes, miércoles y viernes. Y viene otro caso más importante. Es una nueva persona, una nueva entidad como tal, la que entrega los medicamentos, no la que estaba anteriormente. Eh, doy explicación directa a este tema porque es mi caso. Pero tras de mi caso vienen los casos de los demás, porque vivo y en este momento también soy de la Asociación de Usuarios de la Surrey Norte en salud. Recorro en toda parte y en toda parte está haciendo lo mismo. Si anteriormente el proveedor que estaba entregando el medicamento, aquí en el primavera, Atendía 1.100 personas en el día 5 personas. Y más del caso, el que me tocó a mí en la 116.45 con de la nueva entrega, que atiende 240 personas. Uno dice, ¿y el por qué? Para mí es importante, yo fui funcionario público. Para mí es importante, es eso porque qué. Uno como funcionario se debe al trabajo, se debe a la comunidad. Dije, le dije, ustedes son trabajadores independientes, pero tienen la misma responsabilidad que tiene un funcionario público. Es respetar y velar por el cumplimiento de su trabajo. Pareciera que estuvieran en marcha. Entré a las 7 de la mañana, me senté para esperar mi turno. Mi turno me correspondió el 68. Y eran las doce y media del día y apenas me llamaban. Yo hice el conteo hora tras hora. En la primera hora, de 7 a 8 de la mañana, atendieron 14 personas, cinco funcionarios que estaban en, en las ventanillas. Se les llamó la atención porque la gente empezó a hacer su protesta. Y con gran derecho se lo, lo tenían que hacer. Pacientes que llegaban, pacientes recién salidos de la clínica o hospital donde estuvieran, con su enfermera para reclamar el medicamento. Nunca lo había visto. Seguro, nunca había visto esto tan terrible que está sucediendo. La otra parte es, no hay, no hay medicamento, no lo hay. Devuélvase, venga mañana, venga, pasó mañana. Pero se les olvidaba que tenían pico y placa, en lugar de decirle, no, mañana no venga, venga el día que le corresponde. Entonces mucha gente llegaba. El turno, usted mete la cédula, inmediatamente sale el turno. No es que venga otra persona a colarse, sino es la negligencia que tienen los funcionarios para la entrega de medicamentos. Las cirugías, toda esta parte no las están atendiendo. No hay, no hay agenda, no hay agenda. Mire, una una cosa terrible, no sé. Yo a compensarlo distingo hace muchos, mucho tiempo. Siempre he sido afiliado a comenzar. Duré 48, y dos años trabajando con el Estado. Siempre he velado por la funcionalidad de la persona mayor. Porque yo también lidié persona mayor desde muy joven. Discapacitados. Hoy me doy de cuenta que da tristeza. Ver esta gente que vienen con el acompañante, ni en la silla se les dan. En la otra parte, tú pasas a reclamar su medicamento y tiene una silla donde tiene el diálogo con la persona, no, ahora le toca de pie. Y no respetan que tiene una muleta, que tiene, eh, está en silla de ruedas, eso es. Los medicamentos. Una aspirina. Por ejemplo. Para la tiroides. No hay. Venga en cuatro días. Va uno a farma y todo a comprarla. No se la vende. Dice, tiene que estar formulada y que tengamos nosotros la fórmula aquí, que nos la pasen directamente a nuestra a nuestra base de datos para podérsela vender. Entonces, eso es terrible. Y lo que yo vuelvo a decir, desconocen, siempre hablan de la política de la persona mayor de que la atención es primaria para ellos, de que uno tiene que llevarlos en toda parte, en las ciclovías, en las ciclorutas, no respetan a la persona mayor, se mandan encima. Hoy tuve un caso. Yo venía a esta reunión a las siete y cuarto de la mañana, una imprudencia que puede ocasionar la muerte. Un cable atravesado de una casa a otra, pasando la vía. En el, el el andén donde caminamos las personas. El señor estaba por dentro de la casa. Yo vi el cable, pero lo vi en el piso. De un momento vi el paso y sorpresa que sentí fue cuando pone el jalonazo y al piso fui. Inmediatamente llamé al arquitecto de ahí y le dije, mire, donde hubiera sido un carro que coge el cable, el Señor no estaba contando el cuento. Ni yo. Esas partes que tampoco, ni para andar podemos. Eh, los medicamentos es cosa tenaz. No hay tenas, porque es que uno el medicamento lo necesita a diario. Porque son medicamentos, mire, si la tiroides, a mí me pasó, me dejaron de dar un mes y se me subió de una vez. Lo tenía entre, subió a 10 Entonces, toda esa parte me fillo o, o siempre ando en todas las, en todas las. UPCetas, donde hay servicio de salud. Hablo del Española, hablo del Quirigua, hablo en Ngativá Pueblo, hablo del Hospital Ngativá, donde nos reunimos también en, eh, en el Quirigua. y da tristeza. Da tristeza la atención tan tremenda que tiene el adulto mayor o la persona mayor. Discúlpeme que cambiamos el. Y por eso acudimos a ustedes, que tienen ese poder de estar también haciendo el control social, ¿no? Y hacer las recomendaciones al señor alcalde que tengamos y respetemos y hagamos cumplir las normas. Porque sacamos la norma, pero si no se hacen cumplir, no se hace nada. Seguiremos pecando con nuestro adulto mayor. Esa era mi intervención que ha de dejarles ese temita. Y gracias a ustedes y gracias a los compañeros que nos distinguimos hace mucho rato aquí. Eh, ya nosotros terminamos en este periodo y ya no eh, pertenecemos ya al... al al consejo porque ya terminamos nuestro tiempo. De todas formas, muchas gracias, muy amables. Me dieron la ocasión de también de venirme, como a decirles, hasta luego. Pero aquí me tendrán. Porque ya paso también al consejo de ¿cómo es que es? el consejo de vas? Creo que tenemos la posesión ahorita del el 27, ahí es otra parte donde también me toca, porque hice maestría, sí, hice todo en esa parte, porque también fui afectado, siendo un sindicalista también fui agredido y también me tocó salirme un tiempo. Entonces ahí es donde quiero estar quiero dejar mi granito de arena que me quede. De todas formas les agradezco mucho, muy amables. Muchas gracias por su intervención. Continúan el uso de la palabra la señora Doris. Ay, disculpe. Bueno, para ustedes un saludo muy cordial. Eh, saludando a las edilesas que no nos conocemos, eh, a los señores ediles que nos conocemos, también un saludo muy especial. Estar en este recinto, pues es una oportunidad muy grande que se tiene para poder hablar. Mi nombre es Doris María Duarte, eh, soy consejera, formo parte de la Comisión de Ética y Conciliación y además soy la secretaria del Consejo. Eh, el día de hoy eh, me tiene... En este momento, pues digamos, un poco preocupada y las recomendaciones que quiero hacer, además como líder de un grupo de persona mayor en la cual manejo hace más de 30 años, hay unas cosas que se llaman las barreras arquitectónicas. Desafortunadamente los parques les hace falta esa inversión y esa atención tanto de la alcaldía distrital como la local. ¿Por qué? Porque hay andenes que no están en un... Eh, adecuado mantenimiento para el tránsito de las personas mayores, si pensamos ahorita que la pirámide se está eh, devolviendo y estamos arriba las personas mayores porque está creciendo la población mayor, entonces hay andenes que la cual de verdad necesitan ese mantenimiento. En el parque San Andrés, que es en la localidad de, o en el sitio donde yo trabajo, hay un andén que está realmente la raíz del árbol lo sacó y ahí se han caído muchas personas mayores. Entonces entonces, yo pienso que en ese plan de, el alcalde debe mirar hacia ese punto y mirar cómo se hace también. Esas ramplas son importantes. La mayoría de los adultos ya están usando su bastón. Eh, realmente el paso con los años de nosotros se vuelve lento. Y realmente se necesita que volquen esa mirada y nos hagan un poco más ameno el trayecto hacia donde nosotros vamos a recibir una actividad física. Eh, es algo tan importante para los adultos que es ahora que ellos se toman en una actividad física, tanto para salud física y mental, eh, en la cual ellos trabajan parte de lo que es las cuatro ejes del envejecimiento activo. En este momento estamos trabajando pues la salud física, la mental y la social, porque al estar reunidos que se presenta eh, esa camaradería, el poder tener más amigos. Recordemos que las personas mayores en estos momentos quedan solos o si no pues cuidando los nietos, el único tiempo que tienen ellos de poder eh, eh, digamos tener un espacio es eso. Entonces entonces, hacerlo más agradable, hay andenes, incluso aquí de pronto tampoco aquí hay una rampla. Entonces, eso es importante que en las barreras arquitectónicas mi, tomemos esa mirada. Si vamos al punto de recreación, ahorita el IRD pues no tiene tanta articulación, se ha disminuido la presencia y el acompañamiento. Entonces, si bien es cierto, hay un programa que se llama Recreo Vía, en la cual ellos trabajan de 7 a 10 en ciertos parques y en ciertas partes. Pero, ¿qué pasa con esa recreación? Ellos tienen que darla a toda la población, menor, eh, adolescente, mayor, y para el adulto mayor a veces es muy complicado tomar ese tipo de recreación a los cuales los profesionales del IDR tienen que ir a los parques. Entonces, por eso muchas veces los adultos pues no toman eh, eh, ese beneficio porque no va destinada directamente al adulto mayor si bien es cierto eh, es importante que eh, los adultos tengamos el acceso a una a una a una recreación mejor y hay dos aspectos por los que yo he peleado eh, siempre que estamos en una reunión siempre he expuesto lo siguiente eh, el acceso a una buena obra de teatro para los adultos no es tan fácil por el precio de la boleta o el acceso. Entonces... A veces se encajan en un solo programa para el adulto, como lo llevamos y como pasó en, en estos años que, que, que está terminando el periodo de la alcaldesa, solo al Jaime Duque, los 500 personas, cuando podemos utilizar esos recursos, también llevándolos a una buena obra de teatro, porque yo personalmente no voy a tener 120 mil pesos para una boleta y eso de la menor. E anteriormente digamos, tenía más facilidad de que los programas llegaban a uno con el transporte, porque es que uno como líder tiene sobre sus hombros el peso del cuidado de 50, 60, 70 personas. Entonces yo no me arriesgo a decir, vámonos a ver cómo nos vamos para tal parte a recrearnos. Por eso se ha dejado de participar no porque no se quiera por el acceso a llegar al sitio o al programa que nos están invitando. Entonces, ponerse en la mano en el corazón, todos vamos para hacer adultos mayores y debemos ponerle la mirada también a esa necesidad. Traer entonces todo esto al territorio, una vez nos llevaron la filarmómica, pero yo creo que hace como unos 10 años, entonces estos programas vitales a la cual nosotros no tenemos acceso, podamos tenerlo, que se eh, den los recursos para poder tener esa facilidad de, de poder llegar al adulto mayor con algo que muchos a veces ni siquiera han visto. Por otra parte, hay algo que, que también me preocupa y es la salud mental. Si hablamos y ya se hizo, nosotros tuvimos reunión el día 12 donde se habló precisamente de esos resultados, de qué fue lo que hicieron en pandemia, qué pasó con los adultos mayores, cuál fue la problemática que quedó de esa emergencia sanitaria. Pero miramos que eso se queda a veces en palabras, en palabras nada más, porque la salud mental de los adultos en su soledad, tristeza y falta de acompañamiento es mucho. Generalmente, en ese tiempo de pandemia, yo tuve un caso de una señora, pues porque el terror que se infundió fue muchísimo y el miedo ya todo nos pasó. Eh, ella tuvo un problema psicológico muy grande, no podía dormir, nada de eso. Estuve, o sea, estuve mirando qué acompañamiento se hacía. Pude llamar a la Secretaría de la Mujer, una psicóloga me atendió y me dijo, pues yo la llamo a la persona, pero le hizo solo una llamada. Entonces no hay un acompañamiento y un seguimiento de ese proceso para poder decir que los adultos, eh, eh, digamos, sí, sí están siendo acompañados por las entidades. Las entidades han perdido la credibilidad porque es que si hacen una vez la acción, no la vuelven a repetir y, y realmente eso es triste. Entonces, a veces creemos que los adultos mayores lo tenemos todo. Ah, no, pero ya llegaron eso, ya que necesita, eso no. Son solos. Y los hijos que uno tiene, pues también conformaron una familia. También están sobre sus hombros el, el progreso de su familia, sus hijos, cómo los estudian, cómo, cómo mantienen un trabajo. Entonces, la soledad de... de, de, de digamos de la persona mayor grande y la salud mental ahorita es un problema general, incluso ya está ocasionando problemas en, en los menores. Entonces, esas rutas de atención deben ser efectivas y ahí estamos también hablando de las violencias, porque es que uno tener una línea y entonces que lo espere, que esperar, ahorita no lo podemos, de pronto sí lo atendemos. Entonces, eh, se habla mucho, se hace eh, eh, mucho. Mucha propaganda, pero la efectividad donde está. Entonces, nuevamente un llamado a esas rutas de atención, el mejoramiento de la salud mental y el acceso más práctico para que nosotros podamos de verdad decir, sí, me están atendiendo. Entonces, y otra parte que me preocupa es la articulación que se debe tener las entidades con los famosos eh, juntas de acción comunal. Yo aquí pedí, creo que en los tres cuatrenios que he estado participando, decirle que al alcalde de turno que hiciese una reunión con los presidentes de junta o ya sea con la comisión de recreación para que estos salones tengan abiertas sus puertas. Si bien es cierto, el presidente o los que están en la junta son los que tienen la llave, son los que manejan, son los que proponen. Yo sé que a veces por, eh, eh, en su reglamento dicen que son autónomos, pero sí nos falta que se articule. Ahorita creo que hay un consejo también de propiedad horizontal. Eso Salones se pierden, esos salones no tienen eh, eh, las puertas abiertas para uno poder llevar a hacer una actividad, porque se pueden prestar, por ejemplo, si quieren hacer una charla de violencia, ya hay salones, pero entonces, ¿dónde está la colaboración de la entidad para que vaya a un consejo, a una administración y diga, usted tiene un salón, mire, vamos a hacer esto? Eso es importante. Nosotros no podemos, como líder, sacar de nuestro bolsillo por una hora ir a pagar. 75 mil pesos y con no sé cuántos requisitos. Entonces, de verdad, falta más apoyo para que podamos nosotros tomar esos espacios productivos para sacarle jugo y provecho a todo lo que se puede, podemos llevar también todo lo que es la capacitación en los medios digitales tanto que esto le cuesta ahorita viene precisamente estábamos hablando en el consejo ahorita vienen las votaciones los adultos mayores meterse en una página que a veces se cae la volte para inscribirse, pongo un correo, ellos dicen yo no tengo correo entonces, hace falta de que den las facilidades porque tanto que se habla de participación ciudadana uno quiere participar pero a veces se encuentra barreras y esas barreras son las que se tienen que caer para que sigamos nosotros y que nos escuchen que nuestra voz sea importante porque no sabemos o sea hemos dado tanto yo llevo 30 años trabajando con adulto mayor y a veces uno se agota y a veces uno no es visibilizado que es otra cosa que también hemos pedido a nosotros no nos han querido visibilizar si bien ahorita hay un proyecto el proyecto de los paseos nunca tuvieron en cuenta los líderes este paseo que acabó de pasar de la alcaldía sino simplemente nos dividieron ustedes le, aquí nos hicieron una reunión nos la hicieron virtual y nos dijeron tranquilos que eso usted se inscribe va con su grupo no por ejemplo, todos perdidos allá. El cuento es que allá se encuentran, pero a veces no es tan productivo. Recuerde que el afecto que los adultos mayores toman entre sí hay que respetarlo. Ese es su acompañamiento, esa es su compañera, esa es su amiga. Con ella se siente bien. Entonces, de verdad, por ejemplo, esposos quedaron divididos, uno en el bus 1 y otro en el bus 10. Y así. Entonces... Por favor, visibilicen, por favor, respeten al líder, hágale que su trabajo, ya que nosotros no tenemos una remuneración, por lo menos que sea un reconocimiento a nuestra labor y a nuestro trabajo por la persona mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Doris, por su intervención. Gracias, muy buenos días. Gracias por esta invitación, señores ediles. Y mi bueno, mi nombre es Miriam Tobar. Hace ya más de 10 años he estado colaborando aquí en la, en la alcaldía. Con, primero con los programas de las personas para las personas mayores. He tenido un grupo. Tuve dos grupos de más de 10 años, pero antes se manejaban muy bien los programas para las personas mayores, pero realmente desde que pasó la pandemia ya no hemos vuelto a tener esa, digamos, esa colaboración de la, de la alcaldía para los grupos de la persona mayor, y mucho menos nos están teniendo en cuenta. A los, a los líderes. Entonces, pues trabaja uno incómodo porque ya no haya uno como, no tenemos incentivos, no nos reconocen nada para poder eh, llevar esos grupos a los programas que, que hay en la integración social, que hay en la alcaldía, en fin, eh, pues es un poco difícil. Vamos a ver si de pronto con la colaboración de ustedes en esta próxima administración, nos tienen en cuenta a los líderes y que haya un incentivo para los líderes y poder apoyar más a los grupos de persona mayor. El tema que trato hoy es sobre el CISBEN. Está cada día más difícil la situación, eh, la reclasificación que están haciendo, porque son muy pocos los que cumplen con los requisitos, empezando porque en esta localidad, no hay, no hay eh, la clasificación 1, sino a partir del 2. Del y, y el 2 son muy poquitos, ¿sí? ya tienen que estar viviendo debajo de un puente para que los tengan en cuenta. Y realmente es mucha la población que necesitan de ese apoyo que, que da el gobierno. Y ellos cuentan con uno como líder. Y es muy difícil poderles colaborar. Les hacen la visita, como es justo que a, a mí me consta, viviendo una persona mayor en una piecita, paga riendo, y ahí con les colaboran hasta para la comida, y van y le colocan un puntaje como de persona, como si fuera pensionada, como si tuviera, que no tiene sino la camita y, y su ropa. Eso no es justo. Entonces deben de, de controlar las personas que van a hacer la visita, el por qué les están colocando esa clasificación tan alta, porque ahí se están perdiendo muchos recursos y las personas, eh, hay muchos necesitados que realmente lo, lo requieren. Eh, a ver si nos pueden colaborar en ello, en esta próxima administración. Lo segundo es que hay tres centros días, que es un gran apoyo para la persona mayor. Eh, pueden ingresarlos a partir de esos 60 años y ahí si no les tienen en cuenta, si son pensionados o no, entonces es una ayuda porque es un día a la semana que les dan el bienestar, tienen ruta les dan refrigerio, les dan almuerzo. Son dos horarios que manejan, uno de 8 a 12 y el otro de 9 a 1. Y pues es un gran apoyo para ellos. Pero últimamente pues ya se les ha acabado la ruta, ya que por falta de presupuesto pues han cortado varios servicios. Y pues ojalá que no se pierda esa ayuda porque... Es una gran ayuda para la persona mayor. Y en conclusión, lo, eh, pues seguir trabajando con la persona mayor y, y poder a ver si con esta nueva administración y con la ayuda de ustedes puede haber más contacto con los grupos de persona mayor y los líderes antiguamente. Esta JAL o yo creo que todas, todas las de Bogotá, eh, hacían reuniones con los líderes, nos, nos daban apoyo, apoyos en, en capacitaciones y así poderle transmitir a, a las personas mayores. Pero ahora no. No hallamos ya cómo manejar estos grupos porque no hay recursos, no hay información de nada. Le toca a uno eh, hacer el deber de venir hasta acá, averiguar, en fin, para sacar adelante los grupos. Y ha sido un placer haber estado con ustedes en este momento y nos veremos en una próxima. Pues yo sigo en el consejo, si Dios lo permite, y, y pertenezco también a, al. Al comité de, de ética, de ética y de reconciliación. Bueno, muchas gracias por todo y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es María Lourdes Torres. ¿Sí? la, la otra. Ya. Es que tú lo no apagas. <laughs> Buenos días, mi nombre es María Lourdes Torres, soy la coordinadora del Consejo de Sabias y Sabías de la bella localidad en Gativa. Realmente yo vivo aquí en la localidad hace 12 años nomás, pero desde que llegué empecé a empaparme de muchos temas, y lo primero que hice fue entrar a, a un grupo que se llamaba Alegría de Vivir. Lo, lo dirigí a una gran mujer, Jacinta, y, y por medio del grupo me empecé a enterar de muchas cosas, empecé a venir aquí a la alcaldía, a venir a reuniones, después supe de, de, de que había lecciones de, de sabios y sabias, me llamó la atención. En esos días estaba recibiendo mi... <coughs> mi título de licenciada en educación artística, que lo recibí a los 62 años, y dije, bueno, aquí está donde voy a trabajar por la persona mayor. Bueno, eh, desafortunadamente nosotras personas mayores estamos muy mal en varios ámbitos. Por ejemplo, en nutrición. Antes habían más comedores com comunitarios, ahora han quitado varios. Y pues lógicamente no, las personas no tienen dónde ir a recibir un almuerzo. También los bonos alimenticios los han quitado. Por lo menos en, en los que entregaban en centro día los quitaron y no, no nos han vuelto a decir cuándo los van a volver a, a dar. En salud mental. De parte de, de, de la Secretaría de Salud, no hay ninguna, ningún programa de prevención. ¿Por qué? Para mí es muy importante esta palabra porque evita muchas cosas que el mismo gobierno va a tener que gastar más por no haber prevención. Entonces... Eh, en eso también estamos muy, muy flojos. Eh, desafortunadamente, ya mis compañeros lo han dicho, pero lo digo: hay muchas personas mayores viviendo solas, en una alcoba, con lo mínimo, con lo mínimo, completamente solas, y no tienen sisben. Y yo no sé qué es lo que pasa, que por el contrario. Hay otras que tienen su casa, cogen arriendos y todo esto y tienen CISBEN. Entonces, por favor, yo, yo pido una investigación, no sé, ustedes saben más que nosotros, eh, para, para que se vea a las personas que realmente lo necesitan y, y las personas que no, pues que ellas tienen sus recursos, entonces que pues, se los dejen a las personas que lo necesitan la dignificación del trabajo. Aquí en, en, en la localidad hay por lo menos un 30% de personas dedicadas al rebusque, trabajando de sol a sol. Muy, por ejemplo, ayer había una señora donde yo fui, ay, perdón que es que yo soy muy sentimental, vendiendo mercochas bajo ese aguacero. Y yo decía, a esta hora, ¿quién le compra mercochas? Y ella, parada, ella se cogía la cintura, yo deduje de que le estaba doliendo la cintura. Esas son las personas que yo pienso que en esa tropa que tienen ustedes de integración social, que pasen y miren a esta persona si sí lo necesita. Si está en esa condición ahí parada a las 7 de la noche vendiendo una mercocha bajo el aguacero. Esa persona la necesita y, y, y no, no hay ningún tipo de ayuda para esas personas, o que yo hasta ahora no lo he sabido. A ellos, por ejemplo, se les puede dar un capital semilla para que dignifiquen un poquito su trabajo. El, el emprendimiento. Yo soy generadora de emprendimiento, soy maestra voluntaria. En, en, en artes plásticas y en muchas obras manuales. Y para mí es un orgullo ver a mis viejitas hacer las cosas. Por ejemplo, las de tejido, las de bordados, las de <coughs> pijamas, modistería. Puede que ellas no hagan para vender, pero hacen para que para eh, aprende cualquier cosa entonces la nieta le, en, le encarga a la hija no sé qué profe necesito una una pijama no sé cuántas para mi hijo así y así eh, eh, y lo más lindo de eso es que ellas tienen eh, volver a creer en ellas sí volver a darse cuenta que ellas sí están sirviendo para algo digamos uno de los objetivos míos es que ellas no no se arrumen en la misma casa, porque desafortunadamente a veces las familias nos hacen a un laito, sino que vean que la, que la bolita sirve para algo. El año pasado en Escultura Local gané un, un proyecto y fue de Amigurumis. Y hicimos los, los muñecos que están en vías de extinción. Hicimos a Ernesto Pérez. Entonces había una señora que no lo podía hacer y en su casa apostaron que ella no podía hacerlo y ese día llegó muy triste a la clase y yo le dije venga para acá porque lo vamos a hacer y todos los días su merced va a reír un ratico a mi casa gracias a dios vive cerquita y lo vamos a hacer yo no se lo voy a hacer lo va a hacer su merced se demoró el, el, el proyecto, duró tres meses. Se demoró los tres meses haciéndolo, pero lo hizo y fue el mejor. Y ella estaba tan dichosa, tan dichosa que compró un atril y lo puso ahí y se los puso allá en la casa del, de la familia. Entonces, fíjese que por medio de cosas de pronto, ay, es que eso es manualidades. No, es arte manual. Ellas vuelven a creer en ellas mismas, en tener ese autorreconocimiento y, y a sentirse valoradas por su familia y por la sociedad. Entonces, de verdad, yo quiero que, que haya algo especial para el emprendimiento de la persona mayor. Bueno, la ruta de atención y prevención. Casi nadie la existe, pero casi nadie la conoce. A mí, ¿cómo me gustaría que hicieran una publicidad como la hacen en el sector de mujeres? Mire, ustedes no se imaginan la tristeza que a mí me dio, porque yo voy al sector de mujeres cuando tengo tiempo, no, no tengo mucho tiempo, y allá toda papelería es en ese papel brillantico bonito, muy bonito. Y para la asamblea, nosotras hicimos una cartilla y no la hicieron en papel periódico. Me pareció tan triste, tan triste que para un sector haya lo mejor y para nosotros siempre lo más baratico, lo menos. Lástima que no traje la cartilla para que vieran. Entonces eso no es equidad, eso no es equidad. Yo pienso que sí, que hay sectores que hacen más bombo, que hacen más más publicidad, pero pero no hasta allá. De verdad que, yo no dije nada, hasta ahora lo estoy diciendo, pero de verdad que se ve tremendamente la falta de equidad con nuestro sector. También es necesario, pero esto lo pido por favor, que en las comisarías hayan personas idóneas que conozcan los derechos de la persona mayor que son 27 derechos, que lo, lo, ustedes lo saben, de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? También me ha tocado acompañar a personas a la comisaría, son personas que, que por el trato que han tenido no se saben expresar y, la, y en la comisaría no, 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 hay, no hay ese interés por defender a la persona a las personas que no tienen voz, digo yo. y, y resulta que ya dan eh, que arreglan. entonces la, 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 la señora, el señor vuelve a su casa. Y, pero no, no le han defendido, defendido sus derechos como se debe ser. hay mm. los líderes. Eh, tengo en mi corazón algo muy tremendo que no, no acepto bajo ninguna forma, que es que nos van a demandar. ¿Qué por qué? Que porque estamos cobrando. Eh, por lo general se cobra porque hay que contratar un, un profesor para que les dé la actividad física. Yo por lo menos... Co eh, contrato profesores porque no soy una persona idónea para hacer la actividad física. Y a la, a la persona mayor hay que hacerle una actividad física especial. Y entonces hay que pagarle al profesor, ¿cierto? Hay que hacer el día de la mujer, el día de la madre, el día del padre. Y todo el, lo poquito que se le cobra a cada persona es para esos gastos. Yo no creo que ninguna líder de las que estamos aquí en, en la localidad ni hemos comprado casa, ni carro, ni, ni nada por el estilo. Entonces, eh, he oído esa, ese run-run y de verdad que, que digo, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Si nos quitan a nosotras las líderes o nos toca renunciar porque porque entonces cobramos 10 mil pesos a cada persona, 15 mil, 20 mil. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de todas esas personas? Somos las únicas que hacemos un tejido verdadero social, porque todos los días estamos reunidas con ellas de 7 a 8, de 8 a 9 o de 9 a 10. Y ellas tienen esa confianza en nosotras, sabemos la vida de todas, del, por lo menos de las del barrio. Y, y para nosotros no hay ningún estímulo, no hay ningún. nada. Y, y sí, ahora nos están diciendo que nos van a demandar. Entonces, de verdad que me pareció eso tremendo. Eh, para Centro Día, yo voy a Centro Día en Gativá y, y se, es mi día de descanso, les digo, es mi, mi mañana de descanso. Porque. Llego, desayuno, me hacen mi actividad física y después hacen, hacen la, la conferencia del tema que sea. Temas excelentes para uno como persona mayor. Por ejemplo, la, la semana pasada fue nutrición. Aprende uno mucho y va y se lo lleva después a, lo, a, a los de su grupo. Esto es lo que nos hace falta. Por ejemplo, el IDR quitó la escuela de líderes que era donde los líderes nos íbamos a, a capacitar y ahora no tenemos a dónde ir a capacitarnos. Y, pero desafortunadamente eh, centro, los tres centros día no están atendiendo sino a 4.500 personas y somos 13.000. Entonces está menos de la mitad de personas eh, recibiendo este programa. Yo propongo, yo sé que me van a decir que no es viable, <laughs> y es que se haga dos grupos por la mañana y dos grupos por la tarde. Yo sé que es un presupuesto grande, pero ahí se alcanzaría a, a que casi todas las personas mayores fuéramos. Pero, pero no con, con los mismos de la mañana por la tarde, no. Con, con los profesionales totalmente diferentes, unos por la mañana y unos por la tarde, porque ellos tienen bastante carga de trabajo. Y lo último es: ah, el jueves estuve en la reunión distrital con el, con el Consejo de Sabios Distrital. Imagínese que no hemos podido. Eh, empezar las elecciones porque el IDEPAP no ha nombrado mmm, las profesionales en las localidades y creo que tampoco hay personas que, que nos ayuden de la alcaldía. Porque para las elecciones, la el alcaldía, Integración Social e IDEPAP son las tres entidades que nos van a ayudar, pero no hay, no hay mmm, personal. Y según, y según las leyes, hasta junio tenemos plazo para nombrar los nuevos consejeros. Ya se pasó eh, febrero, marzo y pues abril. Entonces yo no sé cómo, cómo iremos a hacer eso. Y no es que después, es que es que el Consejo de Sabios tuvo la culpa. Estamos en cero con lo de las elecciones. Entonces yo sí quisiera que ustedes como control social hablen con el IDEPA para, para que por favor empecemos ese, ese proceso a más tardar por ahí en, en, en 15 días, porque si no, no alcanzamos a, a hacerlo para junio, eh, porque hay que hacer la sensibilización, hay que escoger cu cuáles son las personas que se van a escribir para que queden en, en el Consejo de Sabios. Y hay que hacer la elección, hay que hacer tres fases. Entonces, ¿cómo a qué horas? Entonces, de verdad, ese sería el último favor que les pido, pero eso sí sería para ya. Bueno, muchísimas gracias. Eh, conozco unos ediles, otros no. No puedo venir seguido, desafortunadamente, porque yo trabajo, no soy pensionada. Entonces, mm, hubiera querido tener más, poderme comunicar con ustedes más, más seguido y todo, pero de verdad, ah, eh, ya llevo dos periodos en el Consejo, entonces me voy, pero de verdad les pido que al nuevo Consejo que haya lo apoyen mucho, porque en esta administración que pasamos, la, por, por lo menos la alcaldesa no nunca, bien. nunca nos dio una cita. Hicimos un plan de trabajo y nunca, nunca nos, nos apoyaron el plan de trabajo. Entonces, yo me voy como con esa, con esa tristeza de que yo quería hacer muchas cosas y no pude hacer prácticamente nada. Falta de apoyo. Por la falta de apoyo, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios les dé sabiduría para que puedan llevar esta localidad a ser mejor de lo que es. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Damos el uso de la palabra a los ediles que deseen expresarse. Edil Pablo tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buen día. Reiterando el saludo a los consejeros que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por ese sentir. Porque es muy valioso eh, todo aquello que desde el Consejo de Sayos y Sabias nos brindan, nos aportan. Uno quisiera que todas las cosas salieran de la mejor manera, ¿cierto? Y, y ese es el resultado cuando desde el inicio de un gobierno no se plasman ideas que realmente van en beneficio de la comunidad. Ya terminó un gobierno y pues es maluco decirlo, pero sí hay que, hay que tomar como una lección aprendida para que la gente lo sepa. Ese gobierno que termina nunca tuvo en cuenta a la persona mayor, nunca. Es más, línea de inversión a adulto mayor nunca existió. Ni siquiera, ni siquiera pensando en las personas con discapacidad. Y yo lo dije, y en muchas reuniones que tuvimos de plan de desarrollo, donde tuvimos que aprobar presupuesto, lo mencioné. Porque no estamos hablando de una población muy pequeña, estamos en una población bastante grande. Y aparte de eso, eh, no es la primera vez que se viene trabajando con eh, el Consejo de Sabios y Sabias, viene un consejo que desde hace ya bastantes administraciones ha estado muy atento, muy permisivo, muy flexible en proponer, en querer hacer un trabajo mancomunado y sobre todo aportándole a la administración local el sentir de esta persona mayor. Y pues sí, es muy triste, muy triste que finalmente de cuatro años de labor, la única propuesta que haya salido fue el viaje a, a Jaime Duque. Quiero mencionar esto porque de, de un ejercicio eh, de presupuesto, esta corporación finalmente logró hacer un traslado presupuestal con la aprobación de la de la alcaldía y de secretaría de gobierno para poder finalmente brindarles algo a una muy poca población, estamos hablando de 3.000, como unas 3.500, 3.200 personas que resultaron finalmente beneficiadas saliendo a una salida recreo deportiva de Cuando estábamos acostumbrados anualmente a hacer esta actividad. Pero esas son las decisiones que toma la gente. Yo quiero hacer una reflexión ahí, desafortunada. Porque es que esas son las decisiones que toma la gente. Se eligió a esta persona y ese fue su plan de gobierno y nos tuvimos que someter a él. Como también está pasando con la presidencia. El pueblo eligió a este presidente y tenemos que someternos a lo que él diga. Pero, pues, no tampoco vamos a arrastrarnos o arrodillarnos como él piensa. Y es allí donde tenemos que tomar eso como una lección aprendida. Tenemos que pensar muy bien de estas personas que piensan gobernar y que nos traen propuestas pensando en nuestra población. Porque si no nos va a pasar lo mismo. Otros cuatro años mirando la bandera, sin poder hacer nada. Como se decía, no hay presupuesto. Pues no hay, es que no hubo. No hubo línea de inversión. Y sin línea de inversión no hay el cómo hacer. Yo trabajo con un grupo adulto mayor y a mí me tocó de las uñas eh, asistir a, a, a muchas a muchas cosas. Presupuesto que no lo tenía y me tocó sacarlo donde bueno. Y finalmente poderle cumplir a, a las personas. Porque uno tampoco puede ser, ah no, pues como no hay presupuesto distrital ni local, entonces pues no, uno no tiene corazón para eso. Por encima de todo está el cariño, el amor, la amistad y la lealtad con las personas. Entonces, eh, como sea, uno trata de buscar los recursos y llegar al territorio, pero desafortunadamente la población es muy grande. ¿Sí? Es muy grande. Y uno quisiera de pronto estar cada semana acompañándolos, pero desafortunadamente no se puede. En esta administración lo único que yo me atrevo a decir que, que, que le valoro y le aprecio fue que se lograron conseguir unos profesionales que están asistiendo a los parques, eh, a los parques, bueno, los a los principales parques eh, de la localidad, eh, apoyando el tema de Recrovía porque Recrovía también ya comienza a presentar ciertas debilidades con sus con sus contrataciones entonces un refuerzo en la parte local con estos profesores y la comunidad pues muy bien lo recibe claro bienvenido pero ¿cuál es la situación que es que son muy pocos los profesores y pues todo esto es a raíz de qué de la falta de asignación presupuestal entonces eh, Temas como esos, desde un comienzo, mientras no se elija bien, vamos a tener problemas a futuro. Porque el gobernante se va a ver sometido precisamente a su plan de gobierno, lo que él propuso. Y en ese orden, también quiero hacer mención al tema del cisben, porque es que eh, hemos sido muy enfáticos en que denuncien, por favor, denuncien todos esos temas donde aquellas personas que no lo necesitan, y no hablo del CISBEN, sino hablo más bien de los, de los apoyos que brinda eh, eh, integración social, porque finalmente los, el que lo brinda es integración social mediante un recurso que es de la administración, de lo local, o que también viene de parte del gobierno nacional. Entonces, esos apoyos finalmente los entrega integración social mediante una cadena. Eh, un sistema de identificación potencial beneficiados que le permite clasificar a la población el, el acuerdo en sus condiciones de vida. Pero si la persona, primero, no tiene CISBEN, es porque pronto no ha tenido la oportunidad de ir a que, a que le hagan ese, ese, a radicar esa solicitud. Hay que radicar esa solicitud ante el CISBEN para que le hagan esa, esa visita, le hagan ese análisis. Pero eso no es todo, porque es que el CISBEN es simplemente una calificación. Una calificación precisamente para poder conocer sus condiciones. Y de acuerdo a esas condiciones, poder mirar si se le pueden otorgar o no beneficios, apoyos. ¿Qué los da integración social? Entonces es allí donde de pronto la gente a veces cree que el CISBEN es un apoyo. No, el CISBEN es un sistema. Sí, es un sistema. Pero detrás de eso... Eh, la tarea es que están todos nosotros, que la gente tenga esa, esa connotación y se haga registrar. Porque si no se hacen registrar es muy difícil saber cuáles son las condiciones de esta persona. Pueden estar pasando muchas necesidades, pero si no tienen esa preocupación de ir a, a, a que los registren y conozcan sus condiciones, pues muy difícil. Ahora, si son condiciones bien difíciles, ni siquiera tiene para un bus para ir a registrarse, pues hay que buscar el canal para que vengan al territorio y le hagan esa, esa atención de registrarlo donde está. Que eh, sé que se han hecho, o sea que han hecho bastantes eh, actividades donde el, el, el servidor público viene y busca a esas personas que son de difícil contacto, pero que las encuentran finalmente para conocer sus condiciones. Pues hay que hacer eso. Hay que hacer eso, hay que identificar dónde están las personas. Pero también, y siempre lo hemos dicho, es la invitación a que si hay alguien que realmente no cumple y se sobrepasa de sus condiciones y no necesita este tipo de ayudas, pues hay que denunciarlo. Porque le estamos quitando la oportunidad a varias personas que realmente sí lo necesitan. Ahora, hay otra cosa. Las condiciones de las personas desafortunadamente cambian. Eh, en ciertas circunstancias hay personas abandonadas porque los hijos eh, dejaron a sus padres abandonados y en algún momento las condiciones cambian porque ellos vuelven y retoman otra vez porque ya es una persona mayor y se hacen cargo de él. Entonces ya esa persona automáticamente les cambian las condiciones porque lo afilian a una EPS, porque ya van a estar pendiente de él, ya ahí automáticamente cambian condiciones. Entonces eso es lo que de pronto hace que el entorno y de pronto la per las personas digan, esa persona no lo necesita en este momento porque ya lo están, sus condiciones cambiaron. Y es allí donde yo hago la invitación, hay que estar muy atentos a revisar esas situaciones, ustedes que están en los territorios conociendo a su gente, poder mitigar exactamente quién lo necesita y quién no, para poder hacer ese canal a través de, del CISBEN y poderle hacer esa, esa vinculación. Eh, Pues cada cuatro años, yo lo he venido diciendo en las últimas sesiones, vuelvo y lo digo acá. Lamentablemente nos vemos eh, en una situación incómoda porque prácticamente se pierden unos cuatro o cinco meses de gestión. ¿Por qué razón? Por el tema de contratación. Ahí hay un tema también que es la, la, la columna vertebral y es el alcalde. La elección del alcalde, la selección de. de Quién va a ser el nuevo alcalde local, y a partir de allí también, quiénes son las personas que van a estar eh, dirigiendo como rectores, digámoslo así, en cada una de las instituciones de, del distrito. Entonces, eh, que llegue realmente el secretario, que lleguen sus secretarios, que llegue toda su gente y todo su equipo. Entonces, es una, es una situación de contratación que la vemos y que realmente afecta en todo, a todo nivel. Entonces, lo estaban diciendo. Con respecto a, 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 la, a las elecciones del Consejo, uno quisiera que las cosas fueran rápidas, se hicieran ya, pero dependemos de, de elementos. Entonces, hay cosas que desafortunadamente se salen de las manos, pero que sabemos que son de prioridad. Estaremos muy atentos a que eh, muy pronto podamos brindarles ese respaldo, ese apoyo para que ustedes puedan tener su elección y podamos saber quiénes son los nuevos delegados del Consejo de Sabios y Sabias. Por lo demás, eh, muchas gracias por esa labor, por esa gestión que realizaron durante estos cuatro años. Yo sé que no es fácil. Eh, hay muchas ideas bonitas, muchas ideas de progreso, muchas ideas de crecer. Y en medio de todo, pues generan conflictos. Porque uno quiere que sea más que el otro, que, la, que mi idea surja más que la de él. O la de mía es la de mayor impacto que la de otra persona y esto genera conflictos esto no es fácil y yo sé que este consejo a pesar de que no tuvo los recursos necesarios tuvo ciertas dificultades pero yo quiero decirle a todos los delegados que finalmente cumplieron una misión muy compleja de poder trabajar cuatro años a honores y, y llevar al final, al final término de decirle: aquí estamos, le dimos la cara a nuestra comunidad, representamos a una población y con las uñas y con mucho esfuerzo sacamos esto adelante. Y pues hoy yo quiero, de verdad, agradecerles porque esto no es más fácil, esto es de pasión, esto es de amor. Entonces, eh, a todos los que no pudieron venir y los que nos están escuchando, a todos los delegados, de verdad, eh, gracias, porque no hay nada más que me valo, eh, hacer valer ese, ese, esa pasión y ese amor por esta tra por ese trabajo tan complejo y difícil que es que muy pocas personas lo entienden pero a ustedes de verdad mi gesto de agradecimiento para todo esta para estos cuatro años de labor gracias presidente le concedo el uso de la palabra a la iglesia Camila Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, agradecerles su presencia, el tiempo, la disposición, el interés, igual de podernos venir a compartir esos, esos dolores y esas necesidades que, como adultos y adultas mayores, tienen. Eh, digamos que aquí hablo no solamente de nombre propio, como hija de, de una mamá que también es adulta mayor y también como mujer. Eh, en negativa, sino también como miembro de un, una fuerza política que trabaja igual por el reconocimiento y la garantía de los derechos de todas las poblaciones. Y una población especial para nosotros también es eh, la de los adultos mayores. Y desde esa vista pues reconocemos realmente que falta mucho, mucho trabajo, no solo desde lo local, sino desde lo distrital. Para reconocer realmente al adulto mayor como un sujeto de derechos y un sujeto que hoy sigue siendo importante para la construcción del país. Y en ese sentido, pues yo les, doy una, les pido una excusa pública, porque sé que en muchos espacios se han sentido relegados y excluidos, también por la llegada de nuevas generaciones que en su ánimo también de la innovación y la reconstrucción de buenas ideas, pues hacen a un lado la experiencia del adulto que es tan importante. Y aquí pues yo hago una invitación general a todos los miembros de esta corporación y a quienes nos escuchan para que las actividades y los proyectos que nosotros podemos apoyar o que apoyaremos desde nuestra gestión, pues tengan una correlación entre las... Eh, diferentes generaciones, ¿no? porque una no es más importante que la otra, sino que ambas son completamente necesarias. Creo que sí es muy importante eh, con la venida de la presidenta que se pueda hacer a través de la Comisión de Bienestar Social un control político um, bien, digamos, estructurado con la institucionalidad correspondiente para poder revisar y hacer seguimiento eh, frente al tema de los bonos de adulto mayor. Eh, la clasificación cuáles van a ser las estrategias desde el distrito y desde lo local para corregir estas situaciones que ustedes comentan frente eh, a la mala a la indebida clasificación de las personas que se ven beneficiadas con estos programas también importante hacer una socialización del nuevo de, de este nuevo subsidio que se da desde el gobierno nacional para los adultos mayores en pobreza extrema porque también conocemos que hay una población que desconoce de este, de este subsidio. Y más allá, obviamente, de los subsidios y de las ayudas económicas, creo que hoy que nos, nos presentamos o que estamos frente al proceso de la construcción de un nuevo plan de desarrollo distrital y local, es fundamental tener eh, estas necesidades impresas, ¿sí? Eh, planteadas dentro de este plan pero para eso es importante su participación en espacios por ejemplo como los encuentros ciudadanos ahorita estaba preguntando a la secretaria del CPL eh, que cómo está haciendo la participación del adulto mayor en los encuentros que ya se han venido desarrollando no hay una mesa específica por tipo de poblaciones es decir, no hay mesa para mujer, no hay no. Las mesas son por temas, sí. Por ejemplo, el día de hoy, que es un tema importante para ustedes, es emprendimiento en la, y trabajo. Ahora en la mañana y a las dos de la tarde es cuidado y bienestar. Es importante que pudieran asistir, es en el Colegio de Tabora al, o algunas representaciones, porque si bien es cierto han asistido algunos adultos mayores, pues creemos importante que el, sabios y sabias pues que viene haciendo un compendio de diferentes necesidades y problemáticas que puedan tener una participación en los espacios. Sabemos que hay dificultades espaciales para el acceso o la participación, pero por eso también se están haciendo unos encuentros virtuales. Los mismos temas que se están haciendo el día de hoy se llevarán a cabo la próxima semana de manera virtual. Entonces es importante. Tal vez no va a ser el eje fundamental para el alcalde mayor. Lo que salga de estos encuentros ciudadanos, pero es el, la, el, la primera fase de alzar la voz y decir: necesitamos que esto sea tenido en cuenta. Como lo decía el Edil Pablo, sin un presupuesto eh, y unas metas presupuestales, es muy difícil que incluso la alcaldía local pueda desarrollar proyectos en bienestar. Y acá nuevamente también hago el llamado a la administración frente a cómo se va a hacer la formulación de los proyectos, porque no solamente ustedes se adolecen de, de al cuando nos dicen cómo es que pues se invierte en un presupuesto que se va en estas actividades, pero realmente nosotros quisiéramos que ese presupuesto se invirtiera en esto, que sí tiene impacto. Esto le sucede no solo a ustedes, sino a otros sectores en donde se hace una inversión de dinero para una cantidad de eventos como por ejemplo le sucede a las mujeres, ferias de emprendimiento por Doquier, que realmente no atiende la necesidad y ese es el problema que se da cuando no hay una formulación debida de los proyectos que no atienden realmente a la necesidad de la comunidad. Entonces, hay que tener más incidencia en esa fase de la formulación aquí Digamos que nosotros somos una JAL que está dispuesta a escuchar en lo individual, cuentan con mi apoyo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que también hay que tocar las puertas del Consejo de Bogotá y del Congreso de la República para que haya una INCO y una escucha mucho más eh, fortalecida, porque lastimosamente nuestras competencias como ediles y edilesas son muy limitadas. Seguiremos haciendo el control político debido y escuchándolos. Y que sigan, pues, digamos que eh, buscando igual ser escuchados en este espacio porque es importante. Y muchas, muchas gracias. Gracias, Edilesa Camila, tiene el uso de la palabra la Edilesa Lina. Gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias a, al Consejo Local de Sabios y Sabias por su disposición hoy desde las 7 y, y cuarto de la mañana. Que, que venían a disponerse para encontrarse con nosotros. Sepan que también, pues como lo han manifestado mi compa mis compañeros como corporación, pues atentos para escucharlos, servirles y sobre todo para que en lo posible todas las inquietudes que hoy nos han manifestado, eh, desde lo local, porque pues nos, nos contaban situaciones desde lo nacional, desde lo distrital y desde lo local. Pero, pero desde lo local, pues cuentan con todo nuestro apoyo, ya lo han dicho mis compañeros como corporación y por supuesto como edilesa. Y lo decía la edilesa también, Camila: pues cada uno representamos una fuerza política. Y en este caso, como, como partido Mira, pues llevamos más de 23 años eh, trabajando por todas las poblaciones y en especial la población adulta mayor. Y muestra de ello son leyes de autoridad del partido Mira como la protección para los adultos mayores y que cuando ya estén en una edad que, que nadie los pueda atender, pues los, los hijos, los familiares no los abandonen. Esa es una ley, por ejemplo, entre otras del partido Mira. Es así como nuestro compromiso, pues es, es claro, es firme con esta población y, y de seguir trabajando desde todos los ámbitos, reitero, desde lo nacional, ahora con la reforma a la salud. Más de 40 proposiciones se le hicieron al, al presidente de la República que no las tuvo en cuenta. Donde ustedes muchas de ellas las contaron en esta sesión, que si entramos aquí pues nos demoraríamos. Pero desde el Congreso trabajando en bancada, desde lo distrital también con acuerdos de ciudad y por supuesto aquí en la corporación. Ustedes nos manifestaban el tema eh, de las salidas deportivas y de los grupos. Hay que analizar mucho eso. Siempre nos lo han dicho. Siempre lo manifestaron. No sé por qué la administración no lo tuvo en cuenta. Y también que hablar eh, con la administración y, y tener eso en cuenta. ¿Por qué no, no lo estuvo en cuenta los grupos? Ustedes todos. Todos lo manifestaron y creo que es un punto de honor que se le debe al, al Consejo Local de Sabios y Sabios y a toda la población mayor para los próximos eventos que, que se puedan materializar. El tema de los comedores comunitarios, me decía ahora le di el Pablo, tratarlo con la presidenta de la Comisión de Bienestar para que se le pueda hacer un seguimiento a los. A los, a los eh, ay, no a los comedores comunitarios, comedores comunitarios que ustedes mencionaban, porque la Secretaría de Integración Social pues está limitando el tema de, de distrital de planeación, el CISB pues nos toca seguir insistiendo, porque es un tema que siempre hemos analizado, siempre hemos debatido acá, pero es un tema nacional, que es directamente desde, desde el sector planeación nacional. Entonces, ellos envían una base maestra y esa es la que tienen en cuenta aquí para el, el tema de las encuestas CISBEN. Pero sí es importante llamar la atención al respecto, porque ustedes dicen hay muchos adultos mayores que, que tienen que estar, mejor dicho, en la mendicidad para que les pongan un B. Entonces, y, y pues los retiran de muchos programas y servicios claves para el adulto mayor. Doña Miriam nos decía por qué se acabó la capacitación para el adulto mayor, porque ya no hay programas, porque ya no hay proyectos, porque ya no hay eh, capacitaciones, ejercicios. Bueno, hay una oferta que ustedes tienen que por favor yo los invito para que ustedes también nos la dejen, para poderle hacer seguimiento, qué es lo que espera el adulto mayor, la persona mayor, eh, que se pueda ofertar desde las instituciones, desde, las, desde la alcaldía, desde, la, desde integración social, para nosotros hacerle seguimiento y que ustedes puedan contar con esos proyectos, con esos programas, todo, toda la población, esto no se trata ni de colores, ni de partidos, sino que la población en general la disfrute, que, que el alcalde o alcaldesa local que llegue pues sea un garante de eso, que ustedes se puedan reunir. Eh, nosotros como corporación lo mencionábamos en la audiencia pública, son más de 50 instancias de participación, pero no se les tiene en cuenta, entre ellas el Consejo Local de Sabios y Sabias que el alcalde o alcaldesa local se reúna con cada instancia, haya un plan de incentivos, ustedes lo decían. Nosotros, ¿quién nos paga el transporte? Ustedes vienen acá todos los días a la alcaldía a buscar, no encuentran, pero sí gastan. Entonces, que haya un plan de incentivos para, o que sea fácil acceder, que llegue a los territorios esa oferta a través de los líderes de cada grupo. Así es como ustedes pueden organizar al adulto mayor y ya ustedes lo han definido así y así es operativo. Entonces, ¿por qué no ayudarles en esa operatividad? Eh, tengan todo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto eh, y, y nuestro deseo también de poder ser enseñados por ustedes, eh, ser, eh, poder eh, aprender de ustedes también. Y, y que podamos realizar un trabajo en equipo, todas las poblaciones, porque nos complementamos, tanto los jóvenes como la persona mayor, creo que es necesario, se, ha, se han perdido eh, muchos eh, valores, principios y también mucho conocimiento que ustedes, eh, que la persona mayor tiene, y lo hemos perdido, ya no, ya no lo conocemos, ya no lo tenemos porque no escuchamos, porque no valoramos y aprendemos de ustedes como, como persona mayor. Entonces sepan que aquí estamos para servirles como corporación, como ediles en lo individual y en lo personal, y, y que cuenten con nosotros. Muchas gracias, Presidenta. Y a ustedes por por estar acá. Muchas gracias, Ediles. Alina tiene el uso de la palabra Edil Cornelio. Gracias, presidente. Sí, yo hablo como Edil, pero también como adulto mayor, ¿no? Ya soy viejito, entonces. Ya pertenezco a este gremio del adulto mayor, de lo cual me siento satisfecho de lo que he logrado hacer durante este tiempo. A mí me preocupa, se crean leyes, se crean acuerdos, se crean una serie de, de aditamentos, pero no se cumplen. Yo no entiendo el oficio aquí de la Procuraduría, de la Personería, de la Contraloría, de la Fiscalía, de todos los entes y de la de la superintendencia de salud usted lo comenta y a mí me pasa lo mismo vaya reclame la droga a ver si se la entregan no hay y, y al adulto mayor estaría obligado el estado como tal a entregarle la droga en su casa no hacerlo ponerlo a hacer colas de los invito a que vayan aquí por la boyacá o de infarma son colas de 400, 500 personas para reclamar droga y él, duran tres, cuatro horas y no hay la droga. Nosotros la mandamos a la casa. A mí me están debiendo la droga de hace cuatro meses y me la mandaron anoche 30 patas... no más. Listo. Entonces es un problema de que viene de arriba. ¿Qué función cumple el Ministerio de Salud? ¿Qué función cumple la Superintendencia de Salud? La Secretaría de Salud, las EPS. Esto se volvió una pelea entre uno y otro. Y el afectado es el usuario, no solamente los adultos mayores, los niños, los jóvenes. Aquí tengo, tenemos eh, Pablo, te conoce a Orlando Vargas. Él es también un paciente adulto mayor y tuvo un problema en el páncreas y en el hígado y fue y la EPS no lo pudo operar porque no había cupo. Tuvo que pagar una clínica particular y si no se muere. Estamos llegando a esos extremos. El adulto mayor es irrespetado hoy. No se valora. Nosotros tenemos un programa aquí de hace años, periodos atrás, donde salían 8.000, 9.000 adultos, 10.000 adultos mayores a tierra caliente. En el gobierno del doctor Petro se murió de eso. Chao, no hay paseos, no hay nada de eso. Eso no vale para nosotros. Resulta que la única localidad que logró instaurarlo fue en base de pelea de la Junta Administradora Local, que se aprobara que 13.600 abuelos salieran a Tierra Caliente. Y se aprobaron las becas para los jóvenes que estaban en carreras tecnológicas en la Minuto de Dios en la Panamericana, esas 60 alumnos que yo fui el promotor de eso. Pero bueno, se logró. Pero miramos que 13.600 los demás gobiernos han venido con preocupación, Pablo, bajando. Tanto que. Que logramos unidos los ediles que se aprobaran 3.200 cupos para salir en este periodo. Me parece vergonzante y preocupante lo que se está haciendo con el adulto mayor. Y hoy dicen que no tienen preparado del diario de. Pues, claro, se posesionó el al alcalde y esto no, se, no avanza. Me preocupa, porque la contratación en los institutos está demorada. No hay profesores, no hay empleados que atiendan las comunidades, en fin, no hay contratistas. Y entonces es en la caja de todas las entidades del distrito. Va al gobierno y verá qué parece, perdónenme, parece una finca sin agua, esas oficinas. Cuando uno iba normalmente todo estaba lleno. Entonces no sé qué razón se utiliza para eso, pero es preocupante. Pero yo quiero felicitarlo a ustedes porque realmente aquí, el trabajo que ustedes hacen desde que es gratis y le salen debiendo a todo el mundo. Entonces, yo conozco este tema, me apasiona, me gusta, pero uno se preocupa que el adulto mayor aquí hoy perdió vigencia, hoy perdió toda ayuda. Se hablaba de, de los comeros comunitarios y el SIDBEN. Ojo a esto, porque aquí no sé cómo se hace ese tema. Yo conocí un comedor comunitario, le contaba a Pablo ahorita, en la Alameda, donde el 90% que iban a comer allá era gente que recibía pensión, arriendo y cosas de esas. Tenían dos, tres casas. Y los que, pocos que iban, que eran necesitados, eran el 10%. Entonces es preocupante cómo se escoge la gente. Unos que no necesitan van a aprovechar eso y los que necesitan se quedan fuera. ¿Cómo se escoge eso? qué trabajo social se hace, qué visitas se hace, qué, cómo eh, se escoge a la comunidad que verdad realmente necesita. Entonces, eso es preocupante tanto para el bono como para los comedores comunitarios. Eso del centro de día me parece un buen programa, hay que aprovecharlo, yo le digo a los, todos los adultos, sea, sean de la clase, que sean, vayan. Allá les dan un desayuno, les dan de pronto un almuerzo, hacen ejercicios. No sé si todavía les están dando un mercado que les dan, pero bueno, eso, era, eso es un programa para recreación y cosas de esas. Eso es magnífico. Pero aparte de eso, hay otras, hay otras prioridades de los adultos mayores. Hay adultos mayores que viven solitos, que no pueden ni siquiera movilizar. ¿Y dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está ese tema? Aquí se habla de la manzana del cuidado. Eh, pueda que funcione en algunos casos, pero hay que meterle diente a eso y hay que procurar que no sea una sola manzana negativa, sino que sean por UPLs o por UPZs, que queden más cercanas a la gente, que la gente no tenga que trasladarse, especialmente el adulto mayor y la madre gestante y la madre que está levantando a su hija hasta ahora porque le queda muy difícil llegar a esos espacios. Pero bueno, es un buen, son buenos programas, pero hay que mejorarlos. Pero yo sí quiero felicitarlos la tarea que ustedes hacen. Unos van a terminar el periodo eh, y van a otras. Yo tengo que estar el 27 que está la atención del Consejo de Paz porque quedé como legado de la Jal. Me parece todos esos espacios importantes, pero siempre y cuando se dar garantías a todos, tanto a los adultos mayores como a los jóvenes en, en educación, en preparación, en, en recreación, en fin. Pero si no hay apoyo, si es, tienen que trabajar con las uñas, es muy difícil. Entonces, vamos a estar pendientes. Ojalá en este plan de desarrollo incrementen la salida de los adultos mayores. Vamos a revisar este tema porque aquí, lamentablemente, es que vienen los programas ya diseñados de arriba. El plan de desarrollo, si ustedes lo revisan, cambios es muy poco lo que se puede hacer. La, 50% o 60% dijeron que día, 60%. Y, eh, por supuesto participativos, ya el resto viene diseñado de allá y queda un 5%, que es nada para que lo determine la alcaldesa en qué se invierte. Es prácticamente nada. Esperemos que, que se toque en el corazón allá con lo que se envió de acá, de fortalecer grupos de alto mayor, de fortalecer los consejos locales y ojalá sea así, pero lamentablemente a veces uno queda preocupado porque llegan los fun funcionarios de planeación y les dicen, mire, a esto no estamos de acuerdo, hay que meter esto, no se, esto no se puede, cambios no se pueden hacer. Entonces, básicamente, como dice Fidel, traigan el, el plan y nosotros simplemente decimos, sí, listo, ya no más, eso no debe ser así, eso debe hacerse en ajustes, lo que consideramos necesarios, porque nosotros también aquí hay gente muy capacitada para para llamar la atención y ciertas cosas que vienen mal, pero... Bueno, esperemos que en este plan de desarrollo logremos que hayan metas y, y recursos suficientes para atender tanto a los adultos mayores como la juventud, que es primordial en esta localidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. El Cornelio le damos el uso de la palabra a Edil Fidel. Sí, en síntesis. Gracias, presidente. En síntesis, eh, compañeros adultos mayores, porque yo también lo soy según eso, tengo ya 60 años. Eh, lo que toca hacer es lo que se está haciendo, es acudir a exponer los reclamos ante la corporación, en este caso la Junta Administradora Local, pero también asistir a los encuentros ciudadanos, eso sí, verificando que la Relatoría tome cada una de las palabras que ustedes están diciendo. En eso eh, ha habido fallas, la, la, la Relatoría las ha estado asumiendo la Alcaldía Local. Y ha habido omisiones. Entonces toca estar pendientes de que quede todo escrito para no dejar pasar lo que pasó hace cuatro años. Que se omitían las opiniones de los ciudadanos y al final, no es que no dijeron nada. Y encima de eso, pues se nos imponía a la Junta Administradora Local lo que venía decidido desde la Alcaldía Mayor. Esperemos o no, no esperemos. Hagamos el deber de que eso no sea así esta vez. Sin embargo, ya tenemos un pésimo precedente que fue el haber omitido la obligación legal de convocar a las audiencias públicas a las que estamos obligados. Vuelvo a decirlo, perdón la redundancia, por ley. El Consejo de Bogotá el, el año pasado decidió que no, que ya no hay audiencias públicas y que si las hay, las convoca la administración, como pasó el jueves 18, acá en el Salón Azul. Ese no es el deber ser. Y nos está dando una muestra de que la vocación de este nuevo alcalde tampoco es tan democrática como debería. Y pues nos está avisando que a lo mejor pues pretenderá, casi que por inercia, decidir un plan cualquiera con sus prioridades de inversión cualquiera, cualesquiera, mejor dicho, y pues que nos toque aguantarnos. Eh, Hagamos el deber de que no sea así. Pues acá procuraremos en la Junta administrativa Local, como dijo Cornelio, de hacer las observaciones y hacerlas valer para que el plan se ajuste un poco más a los requerimientos de la ciudadanía. ¿no? Y eso se resuelve en lo local y en lo distrital. Lo nacional, pues en este momento, pues, tiene una perspectiva ¿sí? de consideración del, de, de los sectores poblacionales vulnerables. Negarlo sería una mentira de marca mayor. Y estamos en estos momentos con que el Congreso sigue con las mismas líneas políticas de los que se inventaron los, los, las EPS y los fondos de pensión y sí. Entonces, no, yo no acepto que nos echen culpas a nuestro gobierno del cambio de esos problemas que fueron creados por otros, que son los mismos que están queriendo seguir en las mismas a escala distrital en este caso, entonces pues es nuestra labor democrática pacífica sustentada la que podrá abrir un espacio para que se atiendan las necesidades ciudadanas y no los caprichos de las corrientes políticas que quieren que todo esté en beneficio de los que siempre han tenido el poder político y económico y han disfrutado de él, ¿no? Eh, los convoco por favor que asistan al Colegio Tabora hoy en la tarde, creo, porque no, no sé si alcancemos a hacer algo por la mañana, y seguir asistiendo a los otros encuentros. El, el Consejo de Planeación Local ha sido muy acucioso en distribuir las perdón, en informar sobre las sesiones, sobre los distintos encuentros, como bien explicó la compañera Camila, en una perspectiva orientada por la alcaldía mayor. A mi juicio no es la mejor, pero bueno, todo se puede atacar de diferentes maneras, todo se puede abordar de diferentes maneras. Lo importante es que, en efecto, el resultado final sea el que la ciudadanía ha propuesto. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias, eh, presidente. ¿Me concede el uso de la palabra, por favor? Tiene el uso de la palabra la iglesia Natalia Guarnizo. Bueno, eh, nuevamente pues como lo han expresado mis compañeros, pues les agradecemos muchísimo por haber asistido el día de hoy. Para la corporación y pues para esta comisión es muy importante que podamos tratar todos los asuntos que atañen a los adultos mayores. De hecho, quiero hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen el próximo miércoles. Vamos a hacer un tema de control político con la alcaldía y con integración social, eh, de acuerdo a la, a la información que decía la, la, la iglesia Camila. El, el llamado que hacía, pues este llamado ya fue atendido y se convocaron a, a las entidades para que nos acompañen y poder revisar este tema de los bonos, ¿no? Con una óptica no solamente enfocada al adulto mayor, sino con una óptica más social. Porque sabemos que las personas que reciben este tipo de ayudas pues son poblaciones vulnerables. Entonces, eh, pues requieren una, una vista de esta corporación para que podamos revisar y atender esas necesidades que, que necesita pues la, la comunidad. Hay un tema muy importante que señalaba el Edil Pablo, y es que infortunadamente nosotros no tenemos cómo controlar. Eh, este tema de, de fuga de recursos, por así decirlo, cuando algunas personas solicitan un recurso que pues no necesitan, ¿sí? Entonces, la, la invitación, así como lo, lo decía Leil Pablo, es ustedes como están con un contacto de pronto más directo, eh, a veces con estas poblaciones, saben cuál es la persona que, que recibe este bono y que tal vez no lo necesita. Pues el llamado es a que eh, pues lo dejemos po por escrito, si ustedes consideran ante los órganos de control o ante esta corporación para que nosotros podamos elevar la petición y revisar qué es lo que lo que está pasando, ¿no? Porque las personas presentan la documentación y nosotros llamamos a un debate de control político, y pues aquí viene integración social, nos dice cuántos bonos hay, cuáles eh, digamos que son las personas que se están viendo beneficiadas en número pero más allá de eso, eh, pues nosotros no tenemos a veces la, la capacidad también, porque es muy dispendioso entrar a revisar las bases de datos y, y esa labor le corresponde esa, a integración social con sus criterios de selección que tiene. Entonces sí es importante eh, que, que digamos que no seamos parte siempre de, del problema, porque muchas veces siempre queremos apuntar, como por ejemplo nuestra administración, la de Carlos Fernando, eh, que llevamos apenas cuatro meses, y como lo decía el, el Edil Fidel, pues vienen a dilgarnos la responsabilidad y la culpabilidad de muchas administraciones que vienen porque hay problemáticas que no vienen desde ya. ¿sí? Desde luego, y eso se los, se, los, se los comparto, para nosotros es importante que las poblaciones vulnerables entren a tener un rol importante en la sociedad y también entendemos que esto es un trabajo de largo aliento, ¿no?, que infortunadamente por las malas decisiones eh, que se han tomado a título ciudadano y elegir malos gobernantes nos ha llevado a la realidad que tenemos hoy en el país en distintas esferas, ¿no? Como lo hablábamos a nivel nacional, local y distrital, que nos muestran pues una realidad que ha tocado todos los sectores del país, porque me atrevería a decir que no hay ningún sector que se salve de esto y que podamos decir eh, eh, vamos por buen camino. Sí, porque todo lo contrario, al revisar todos los sectores, pues todo es desastroso y catastrófico. Nosotros, como corporación, les podemos decir como lo han manifestado nuestros diferentes compañeros, que sabemos que eh, en es una localidad que tiene una población mayor bastante considerable, por no decir que mayoritaria. Entonces, sabemos que necesitamos eh, pues que ustedes tengan las garantías también por el, el tiempo y el servicio que, que han dado los aportes individuales para contribuir al desarrollo social. ¿sí? Entonces, pues, como primera medida, invitarlos a que eh, si alguno de ustedes puede venir, eh, inscribirse, si de pronto quiere participar, la exposición que se le solicita Integración Social es de todos los bonos, ¿sí? Entonces, esperamos poderlo abordar todo en esa sesión, si no, pues será eh, dividida para que ya entremos a analizar más en detalle eh, los tipos de bono y pues nos den una explicación de qué es lo que está pasando frente a eso. El tema de los comedores comunitarios, eh, pues yo qué les puedo decir, nosotros como, como comisión, o bueno, yo como presidenta de la comisión, pues me comprometo. Eh, a ir y visitar personalmente esos comedores comunitarios, de pronto si sí, el Fidel que está acá presente se anima a acompañarme, iremos a visitar esos comedores comunitarios, puede ser la otra semana, y nos vamos a visitarlos a ver pues qué es lo que está pasando, ¿no? Porque una de las grandes críticas que yo he hecho es que muchas veces vienen las entidades y nos dicen aquí que todo está perfecto y en los números todo funciona pero pues uno ya va al territorio y la realidad es muy diferente, ¿no? Y atendiendo eh, ese llamado de que estemos más presentes en, en la calle como mandato de, de Carlos Fernando Galán, pues así lo vamos a hacer y vamos a estar más de la mano con, con la comunidad para que podamos trabajar de forma articulada con, con las necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, lo decía Lady Cornelio, a veces la comunidad quiere una cosa, pero del orden distrital llega otra que es totalmente diferente y no se si atiende la necesidad o el sentir de los ciudadanos, ¿no? Entonces debemos trabajar en eso. Asimismo, pues también vamos a solicitar el, el tema del de control político ya, ya para el otro mes, referente al tema de eh, la salida de adultos mayores, ¿no? Porque a mí sí me parece muy triste que esta corporación en su momento se haya dado la pelea. Para que ese traslado del recurso presupuestal se diera. Sin embargo, vemos que a la práctica, pues como que no funcionó tanto, ¿no? Porque incluso muchas personas, eh, por todos estos motivos que ustedes han venido exponiendo, pues desistieron de ir incluso al paseo. Entonces, esta corporación sí quiere saber qué fue lo que pasó, cuántas personas se beneficiaron, cuántas personas no fueron y qué pasó con, con estos recursos de las personas que no asistieron a, a este paseo. Entonces, en su momento, pues también les haremos la invitación para que ustedes puedan venir a, a esta corporación y, y expresar también de primera mano qué fue lo que pasó en eso, ¿no? porque pues nosotros sabemos que fue catastrófico el tema de las inscripciones, muchos ediles de la corporación recibieron diversas eh, quejas frente al tema, y pues no supimos qué pasó con, con el desenlace de esta historia. Entonces va a ser una sesión que, que se hará para, para el otro mes para que podamos revisar este tema. Y caso en particular. Entonces, nuevamente, pues les agradecemos y, y estamos también comprometidos para poder contribuir en esa labor que ustedes a diario hacen. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Edilesa Camila. Gracias, Presidenta. Para cerrar, quiero hacerles como una propuesta: y es que pudiésemos hacer eh, tal vez. Una mesa para construir unas recomendaciones de cara al alcalde o alcaldesa local que va a llegar a Engativa. Todavía no tenemos conocimiento de quién va a ser porque no ha sido elegido, pero seguramente ya en el mes de junio habrá una nueva persona y es importante, digamos, que hacer unas recomendaciones. El sector mujer va a hacer lo mismo eh, si ustedes quieren hacerlo y lo podemos hacer incluso en colaboración con el área de participación de la alcaldía local para que revisemos y se haga una evaluación de lo que se hizo para adulto mayor eh, en esta administración y que se puede mejorar de cara a la nueva administración pues. en eso quedamos muchas gracias eh, edilesa camila siguiente punto quinto proposiciones y El Fidel tiene el uso de la palabra. Me permito convocar para la sesión de la Comisión de presupuesto de la Junta Administrativa Local el lunes 22 de abril a las 9 y media de la mañana en el recinto. Seguiremos con el control a la ejecución de presupuestar en términos de plan de desarrollo local, esta vez en los propósitos 4. ¿Eh? 4, y 4 y 5, muchas gracias, Edil Fidel. Agotado el orden del día, siendo las 10 y 36 de la mañana, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias.